Vista. Oído. Olfato. Gusto. Tacto. A través de los sentidos palpamos la vida. Contactamos con los otros, con lo otro. Conocemos el mundo y lo gozamos. Hay lugares donde habita una larga tradición y una cierta destreza en mantener despiertos los sentidos. El patio es uno de ellos. Tal vez un patio lo contenga todo. El universo entero está aquí. Todo está aquí, esperando. Por su posición estratégica, Córdoba es puerta de Andalucía, tanto en tráfico rodado como por ferrocarril. Y hubo un tiempo en que Córdoba fue el centro del mundo occidental. Si en el siglo X, León, una de las ciudades más importantes de la cristiandad peninsular, no tenía más de 10.000 habitantes, según una crónica tardía en la misma época, Córdoba tenía casi 1 millón. Aquella Córdoba que desde entonces profesa un gran amor al agua, tuvo un periodo de tolerancia en el que cristianos, judíos y musulmanes convivieron en paz. Córdoba fue fundada en el siglo II a.C. por los romanos. Su preponderancia estratégica y económica hizo que en pocos años llegara a ser capital romana de la Hispania Ulterior Ibética. En plena Edad Media, gracias a los árabes, judíos y cristianos, fue el centro cultural más importante de Occidente. Al puente romano, de auténtico, solo le quedan los cimientos. Este puente unía la ciudad con Roma a través de la Vía Augusta. Probablemente por él marcharon personajes como Séneca o el poeta Lucano, hijos de Córdoba que triunfaron en la Roma imperial. Es innegable la importancia romana en la ciudad. Los constructores cordobeses tiemblan porque en cuanto se hacen unas obras pueden aparecer unas ruinas. El propio ayuntamiento se apoya en parte de la muralla romana. Con la desmembración del Imperio Romano, Córdoba queda a merced del pueblo visigodo y la ciudad entra en un estado de decadencia del que tardará en salir varios siglos. En el 711, los árabes cruzan el estrecho introduciendo una nueva religión, el Islam. 44 años después, el heredero del califa Omeya de Damasco, huido de la terrible matanza que sufrió su familia, llega a la península instaurando la autonomía de un nuevo estado andalusí que imitará las formas de gobierno de su país de origen. Su nombre era Abderramán. La Basílica de San Vicente, compartida durante un tiempo por ambos credos, fue comprada a los cristianos. Atentos, comprada. Y sobre el solar se construyó el edificio más conocido de Córdoba, la mezquita. El crecimiento de la ciudad durante los siguientes siglos dio pie a que los descendientes de Abderramán la ampliasen en varias ocasiones, hasta hacer de ella un gran bosque de columnas. Algunas de ellas reutilizadas de edificios anteriores, otras hechas exprofeso. Al final de ese laberinto de fustes de mármol se encuentra la Máxura, lugar reservado al califa, cubierto por una extraordinaria cúpula, y el Mihrab,
nicho horadado en el muro a donde los fieles debían orientar sus rezos. La ampliación hecha por Almanzor centra el estudio del Corán como eje del pensamiento árabe, pero también como lugar donde se estudiaba geometría, aritmética, filosofía, literatura, astronomía, música y medicina. Desde los siglos VIII al XI, la mezquita fue el mayor centro de conocimiento de todo Occidente. El patio de los naranjos es simple y geométrico, pero en su verdor está latente la sutil presencia del agua, elemento de un fuerte contenido simbólico para un pueblo procedente del desierto. De los baños árabes de hace 1000 años se han recuperado para solaz de propios y extraños una recreación bastante acertada de aquellos lugares. En los tiempos que corren, el hedonismo se ha convertido en uno de los sustantivos más deseados, y todo el que puede se siente un emir a tiempo parcial en tarifas que incluyen quiromasaje o aromaterapia. A unos pocos kilómetros del casco histórico encontramos Medina Azahara, modelo único de urbanismo andalusí, donde el califa persigue magnificar su poder. La ciudad se instaló en un altozano y se organizó en terrazas. De esta manera el califa se situaba simbólica y físicamente por encima de todos. Lo que hoy aparecen como vestigios arqueológicos fueron antaño lujo, refinamiento y expresión de grandeza. A medio camino entre mito y realidad, algunos cronistas árabes relatan que había perlas gigantes colgando de techos de oro, fuentes de mercurio y un sinfín de maravillas dignas de los cuentos de las Mil y Una Noche. Sea como fuere la importancia de Medina Azahara, no duró demasiados años. A los 70 de su construcción ya había sido asaltada y destruida. Estos capiteles se llaman de avispero porque recuerdan el perfecto laberinto de los enjambres, pero también evocan los vericuetos finísimos de los orfebres. Córdoba tiene una reconocida escuela de joyería y orfebrería. No en vano, es la ciudad de España líder en el sector. Es raro el cordobés que no tiene un familiar en el mundo de la joyería. Histórico de la ciudad está plagado de lugares que invitan al reposo y a la contemplación. Entre ellos la famosa calle del Pañuelo, llamada así porque su anchura es precisamente esa, la de un pañuelo. Son lugares misteriosos que invitan a imaginar lo que uno podría descubrir tras cada una de esas puertas. Uno puede mirar hacia arriba y contemplar las flores, los balcones y el intenso cielo azul de Córdoba. Pero si la vista cae al suelo, choca con el empedrado de calles y casas, en la que muchos artistas anónimos han hecho dibujos extraordinarios y únicos. Cuando en verano los intersticios del empedrado se cuela el agua de las mangueras, en las horas siguientes los suelos rezuman un frescor necesario. En la Judería se conserva una de las sinagogas que tuvo Córdoba.
En todo caso, es una de las tres que se mantienen en pie en España y la única de todo Andalucía. Judío era Maimónides, a quien se reconoce el hecho de conciliar la filosofía de Aristóteles con el judaísmo, convirtiéndose de este modo en una de las eminentes figuras de la cultura medieval. Como para la cultura árabe, fue Averroes, ambos hijos de Córdoba. En el año 1236, Fernando III entra en la ciudad y coloca en la mezquita una cruz. Desde este momento la ciudad no será nunca más musulmana, aunque tampoco nunca perderá su esencia árabe. Los conquistadores se apresuran a construir iglesias para cristianizar el territorio. Tardarán todavía un tiempo en conseguirlo, pero al final hacen de Córdoba una ciudad musulmana cristianizada. En el siglo XVI, la ciudad no tenía catedral, cosa que resultaba intolerable si se comparaba con la mayoría de las ciudades españolas. ¿Y qué mejor sitio para construirla que en el interior de la mezquita? Las opiniones no eran unánimes, y el templo se edificó solo cuando Carlos I autorizó su construcción, cosa de la que se arrepentiría años más tarde. La catedral es resultado de un inevitable mordisco a la mezquita, aunque los dos edificios han terminado por cohabitar sin más problemas que los que cada uno quiera ver. Hay incluso quien ve en todo esto un símbolo de convivencia. En la catedral destaca la hermosa sillería del coro, realizada en madera de caoba traída de América. En Córdoba casi todo el mundo tiene un familiar que se llama Rafael. Desde que se cree que en el siglo XVI apareciese para suprimir una peste, el arcángel San Rafael parece una obsesión de la ciudad entera. Solo triunfos, que es como se llaman estas elevaciones, hay más de 20. Pero no todas las construcciones son religiosas. En el Alcázar de los Reyes Cristianos, los reyes católicos gobernaron su extenso reino durante algunas temporadas. Si los árabes creen que los jardines son una representación simbólica del paraíso, muchos turistas nórdicos que pasean por aquí un día de sol en primavera están convencidos que esto es el mismísimo cielo. El agua que llena los estanques, en cuyos terrenos estaba la huerta, era traída desde el Guadalquivir por el molino árabe de la Albolacia, que según cuenta una leyenda, fue hecho desmontar por la reina Isabel a causa del ruido que llegaba hasta su residencia. Los sotos de la Albolacia es hoy lugar protegido. Su vitalidad habla del buen estado de salud, del que todavía goza el Guadalquivir a su paso. Unos centenares de metros más adelante, el jardín botánico domestica la flora y, cumpliendo con su obligación, la exhibe de un modo ordenado y didáctico. Córdoba es una ciudad que presume de tener una gran conciencia ecológica. La materia orgánica se separa desde el origen, dando lugar a la fabricación de un magnífico compost que recupera los suelos agrícolas de la zona. La ciudad dispone de varios kilómetros de carril bici, además de jardines y fuentes que atraviesan la ciudad de norte a sur. Cuando aprieta el calor, los cordobeses se refugian en sus patios. El patio parece calle, pero es casa. El extraño puede asomarse, pero no entrar, salvo en unos pocos restringidos, y solo los días en los que están abiertos al público, gracias al concurso organizado por la Asociación de Amigos de los Patios. Además de patios populares, los hay señoriales y distinguidos. Pero si un vendedor de patios quisiera confeccionar un buen muestrario, se decidiría por el Palacio de Viana. En su interior hay nada menos que 12.
se trata solo de belleza visual. Los patios del Palacio de Viana los podría gozar un ciego. En cada patio los aromas de las flores se expanden y el agua exhibe un catálogo de frecuencias diversas. No hay mal que por bien no venga. Gracias a que la colonización americana no benefició demasiado a la ciudad, Córdoba mantuvo inalterable su especial atractivo medieval. El enriquecimiento lento pero progresivo permitió que se construyera la Puerta del Puente a modo de arco triunfal, que se transformara a las necesidades del momento el Palacio Episcopal, o que las familias más acomodadas construyeran sus residencias renacentistas. Reformada en el siglo XVII, la Plaza de la Corredera se utilizó, entre otras cosas, para festejar corridas de toros, que en Córdoba tienen peso específico. De aquí eran Lagartijo, Machaquito, Garrita y Manolete, más conocidos por el sobrenombre de los Califas. De aquí también es Manuel Benítez, el cordobés, naturalmente. Los diestros tienen un barrio, un museo taurino e incluso una iglesia propia. Pero la importancia del mundo del toro es cuando menos equiparable a la del caballo. Pocos saben que estas son las caballerizas más antiguas de España, y son menos aún los que conocen que en estas cuadras, debido a cruces genéticos patrocinados por Felipe II, se obtuvo la raza conocida en todo el mundo como caballo español. El pequeño potro renacentista da nombre a la plaza y a la posada que albergó a Cervantes y aparece nombrada en su Quijote. En muchas de las tabernas y restaurantes para todos los bolsillos es posible disfrutar de la gastronomía típica. Son lugares vivos y llenos de encanto que no han cedido la fuerza del turismo, ya que los propios cordobeses los visitan con frecuencia. Entre otros platos destaca el salmorejo, el rabo de toro y deliciosos postres de origen árabe. El antiguo convento de la Merced es uno de los más importantes edificios barrocos. Barroco es también el compás de la iglesia de San Pablo. Entrañablemente unida al barroco, la Semana Santa permanece viva. En la calle todo se mezcla: la emoción y la indiferencia, la visión del turista y la del oriundo, la del creyente y la del ateo. Esta no es solo una vivencia religiosa. Las fotos y los vídeos, inútiles todos, no servirán para evocar nada, porque nada es capaz de transmitir una experiencia que pertenece a lo inefable, ya que no es algo para ver, sino para vivir. Está en la calle, se palpa, se huele, sobrecoge, atrae o rechaza, pero a nadie deja indiferente. Es algo que todos los que asisten, a poco que se entreguen, pueden llegar a sentir. El amor. La historia de esta cofradía se remite a la historia del propio barrio, El Cerro, un barrio obrero de hace 50 años. Desde 1985 se da el hecho insólito de que la Virgen es procesionada por costaleras. Las mujeres han sometido sus cuellos al esfuerzo brutal de levantar entre todas más de 3.000 kilos. Debajo del paso, durante horas, se convierten en invidentes voluntarias que obedecen las órdenes del capataz. Esta fe ciega es símbolo de otra,
más profunda y personal de miles de ciudadanos que mantienen en pie este rito que se repite cada año y tiñe de devoción las calles de Córdoba. El siglo XIX fue agitado en toda España, y no podía serlo menos en Córdoba. Enfrentada valerosamente contra la dominación francesa, la ciudad participó en la revolución que derrocó a Isabel II. El Círculo de la Amistad es uno de esos sitios magníficos y despoblados que algunas ciudades mantienen a modo de santuario. No hay que dejarse engañar por el vacío de las salas. La ausencia tiene también su presencia. Julio Romero de Torres es símbolo de Córdoba. La ciudad lo ha honrado con un museo en lo que antaño fue su casa. ¿Quién no recuerda a sus mujeres en alguno de los billetes de las desaparecidas pesetas? Gran pintor de desnudos femeninos, tal vez sus cuadros sean los que mejor representan el carácter sobrio y melancólico de la ciudad. Junto al Museo del Pintor se encuentra el Museo de Bellas Artes, entre cuyos fondos destaca parte de la obra de un famoso escultor, también hijo de la ciudad, Mateo Inurria. Desde principios del siglo XX, en especial en los años 60, el crecimiento demográfico ha dado lugar a una reordenación del espacio urbano. Córdoba ha ido adaptándose a la modernidad, siguiendo los pasos de las grandes urbes de España. La antigua Universidad Laboral avanza hacia un modelo de moderna universidad europea, integrando cada vez más la docencia y el mundo empresarial. Hola, buenos días. ¿Tenía cita a las 12:30? Sí, pase que le están esperando. Vale, muchas gracias. El Hospital de la Facultad de Veterinaria no solo incorpora moderna tecnología para investigación y enseñanza, sino también para la utilización rentabilizada de sus instalaciones, tan necesaria en un enclave ganadero de primer orden. La nueva estación de autobuses es Premio Nacional de Arquitectura y la estación del AVE conecta Córdoba con Madrid en poco más de hora y media. Nuevos barrios han surgido en diferentes zonas, pero el enterramiento del ferrocarril ha dado lugar a un largo paseo a cuya vera han crecido avenidas y jardines. Las instalaciones del Hospital Universitario Reina Sofía están a la par de cualquier gran ciudad y ocupa una posición de liderazgo en lo que se refiere a trasplantes, asunto en el que España es pionera. Junto a la sierra se han consolidado zonas residenciales de lujo y un campo de golf serpentea entre los cercanos montes de Sierra Morena. La sierra alberga pequeñas ermitas y también el monasterio de San Jerónimo de Valparaíso, en manos privadas desde la desamortización y que lamentablemente no es visitable. ...250 gramos de pelo de conejo o liebre son el origen del sombrero cordobés. El auténtico sombrero cordobés se hace en colores sobrios y es alto para crear una cámara de aire y soportar mejor las altas temperaturas de esta tierra. Es por eso que se elige la primavera y no el verano para celebrar la feria. Mayo festeja el esplendor de todas las primaveras y Córdoba entera se divierte entre casetas.
Si característicos de la primavera cordobesa son los puestos callejeros de caracoles, para apagar la sed, además de cervezas, moriles y montilla, muchos toman bargas, que no es más que una forma popular de llamar al Valdepeñas con gaseosa, bar gas. Aquí gustan mucho las estatuas, como si se tratase de una venganza histórica de la época en que los iconoclastas ejercieron sin piedad su intolerancia. Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, creador del ejército profesional, también tiene estatua. Es posible que esta plaza sea la única del mundo que, en lugar de marcar las horas con el sonido de campanas, se dan con el rasgueo de una guitarra. La madera clara de ciprés forma la caja de la guitarra flamenca, aunque los expertos dicen que el éxito está en tapa. Estos pequeños talleres abastecen un mercado cada vez más amplio de guitarras de calidad. La guitarra está en auge y el flamenco en franca recuperación. Todo es posible en esta hora mágica, en la que Córdoba entrega a sus habitantes el frescor de sus noches, el rumor de sus fuentes y el aliento de sus flores. Por la noche, los amantes del paseo tienen ocasión de liberar su imaginación y dejarse seducir por el encanto sugerente de la ciudad. Pero la belleza extrema de la ciudad no está solo en pasear por sus calles estrechas, sino en pensar que en uno de los momentos más crueles de la historia de la humanidad, en plena Edad Media, en esta ciudad vivieron en armonía cristianos, árabes y judíos. No fue convivencia fácil ni duró para siempre. Pero mientras aquello fue posible, Córdoba le estaba enseñando al mundo una lección preciosa que tal vez algún día aprenda.